Les hablamos enseguida de un libro que se presenta mañana el Picasso, librería Picasso, a las 7 de la tarde, en de palabras, gramática y uso de la lengua, en los nuevos espacios de comunicación. Antes y con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra mañana, han preparado una serie de actividades y esta la hemos pasado por la sede de Asalsido, en la capital almeriense, para darles a conocer un poco, aparte de la tercera edición de los Premios Down de Oro, o en alguna otra cosita que han preparado para. Ese, ese día de mañana. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Mañana, Joaquín, día 21 de marzo, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down y un año más lo celebra a Salsido aquí en Almería además lo hace con el eslogan Ven a dar la chapa. No me acostumbro a decirle, Josefina, para todos, Sina, la directora, Josefina Soria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otro año más, hija de mi vida. Otro año más. <laughs> Yo sobre todo voy ya volando. Me gusta mucho, el loca, venga a dar la chapa. Sí. No, no sé si es la primera vez que lo habéis puesto en marcha o ya lo. Es. Lo empezamos el año me pasado. Suele, por eso me gustó sonado. y nos gustó a nosotros a mucho repetir, sí. Ay, a repetir. La gente al principio decía la chapa, la chapa sí. y ahora se han acostumbrado y han visto que la chapa es en positivo que no vamos realmente a aburrirlo sino a concienciarlo. Eso nos decían las chicas cuando éramos jóvenes intentábamos ligarla de siete Vaya chapa que me estaba. Exactamente, exactamente. Ya somos menos jóvenes, pero seguimos haciendo lo mismo. Josefina, eh, ahora hablaremos del resto de actividades, porque sí. como Día Internacional hay muchas actividades, pero eh, referido a lo que hemos comentado de ven a dar la chapa, creo que son de no sé si cinco o siete puntos distintos los que. Siete me parece los puntos. Sí, tenemos siete mesas informativas. En las que, mmm, la que, que, que se da las chapas, que es una chapa que se ha hecho. Se han hecho, ¿no? hecho 5.000 chapas en el centro ocupacional. Tenemos una parte del centro ocupacional que se dedica a hacer trabajo, trabajo de todo tipo, tazas, chapas, camisetas, y en este caso, pues bueno, lo hemos utilizado para esto. Y es una chapa que dice exactamente eso: ...únete o ven con nosotros a dar las chapas por el síndrome de Down. Tenemos que visibilizarlo en toda la ciudad de Almería. Ha hablado de las tazas y me gustaría verlas porque nos han llamado antes a mi compañero Alejandro y a mí la, la ah, atención porque están hechas por los chavales, ¿no? Están hechas por ellos, totalmente. Bueno, la taza viene de sí, fábrica sí, 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 y luego el dibujo lo hacen ellos. Lo... Ahora estamos viendo imágenes preciosas Sí, esto. sí, entonces se han hecho De lugares emblemáticos de Almería Y luego también personalizadas Lo que tú quieras, si tienes una primera Comunión a tu niño comiendo El pastel, en fin, a tu suegra Que seguramente a gusto la pone... del consumidor. <laughs> a gusto del consumidor Josefina, eh, ven a dar La chapa, pero arrancáis Creo que a las diez y media de la mañana, muy tempranito A las parece. diez y media empezamos A darle la chapa al personal Y cosas y... que vais a hacer mañana bueno, pues sobre las 11 o las 10 y media mismo si a las que diez mirar y la que Mira la chuleta, mira la cosa. La chuleta no a... es que son muchas. En la Plaza Marques de Heredia, a las 10 y media, en ese punto de información que hemos puesto ahí es donde se van a hacer las actividades. Se concentran todas ahí. Tres actividades que consisten en un cuentacuentos a las 10 y media, a las 11 y media un masterclass de yoga y a las 12 y media un masterclass de zumba. Y eso, bueno, están citados muchos colegios y toda la gente que vaya por allí, institutos, en fin, hay ya mucha gente apuntada que quiere colaborar con nosotros y darnos esa visibilidad. Siendo Almería capital española de la gastronomía, habrá que hacer algo. Y entonces, eso te iba a decir. Sobre la 11, un grupo que tenemos aquí que está haciendo ahora mismo un taller de... ...de hostelería y es pues, de cafetería... ...que vamos a abrir una cafetería ya mismo... ...o invitaremos a café... ...pues empieza sobre las once. a hacer un, un plato... ...que luego va a, a mostrar allí... ...en la sede del, del Almería 2019... El ...que está de en el Paseo de Almería por arriba... Ese sobre la 11, ya te digo, empiezan a hacerlo y a la 1, 1 y media se hace una degustación de lo que, ellos que se han ya también. han hecho. Y bueno, pues esperamos que les guste a todo el mundo. Creo que se llama la frita gitana o uh, algo así. Por la tarde, pero te pediría por favor que no me dijesen los galardonados, porque los vamos a decir mañana la entrega de los premios. Eso será el, el edificio de las mariposas a las siete de la tarde a la gala en el centro de, de Cajamar, centro de Cajamar. La... ¿Hora? A, a las siete de la, la tarde la entrega de los premios Down de Oro que hacemos por tercer año. Lo empezamos hace poquito relativamente pues pero Como hemos tenido... estado los dos anteriores Mañana estaremos por tercera vez Y allí te rogaría que mañana me dijeses Señoras y señores Estos son <laughs> los galardonados sí. Yo con muchísimo gusto te lo diré pues Mañana estaremos Oye, estamos formalicos Los bueno, chicos, ¿eh? si es que, es que han venido Porque les he dicho, está la tele Y como les encanta, como les gusta pues... A ver, saludad a Joaquín todo Levantad esa mano para arriba ahí, ahí, mira, mira. <laughs> Tenéis que decir viva el síndrome de Dao! <laughs> Bien, ahí tenemos a José Carlos que es el chico que da las chapas por excelencia. Míralo, ahí lo tenemos. Míralo. Era lo que tú decías, enseñar las chapas. A ver, a ver, espera que lo vea, a ver. A ver, dime. Vamos a dar la chapa. Este chico me, me me suena su cara, no sé si de participar en, en, en un almanaque o un calendario que hiciste o algo de una película. Me, pues sí, creo que sí salía en sí. el calendario también. Sí. Josefina, que nos vemos mañana. Nos vemos mañana y si muchas gracias. Quiere, a vosotros. Joaquín, pues como decíamos, ven a dar la chapa, es el eslogan de este año, al igual que el del año pasado, día internacional, día 21 de marzo, día internacional del síndrome ¿Qué? de Down, ha Salcido. ...tiene que celebrarlo aquí, bueno, en la capital almeriense. Ven a dar la chapa, mañana entregan esa tercera edición... ...de los premios Down de Oro en la Casa de las Mariposas. Allí estaremos, un saludo para todos y todas. Este libro se presenta mañana en la librería Picasso. Enredos de palabras, gramática y uso de la lengua... ...en nuevos espacios de comunicación, un trabajo coral. Tres mujeres al frente de esta, de esta obra, María del Carmen Quiles... ...Aurora Martínez Ezquerro y eh, Itaca Palmer. Doctorando de nuestra invitada, que está, esta señora está en Beirut... Así que desde la distancia también ha colaborado de alguna forma en esta obra. Llama la atención cuando menos el, el título y sobre todo el, el contenido, en fin, sin lugar a dudas. Bienvenida, buenas tardes, María Carmen. Hola, buenas tardes. Me tarde. de verte. Hemos hablado, estábamos recordando <laughs> las últimas visitas o la última visita que pudo ser por un poemario que titulaste Plantas, bichos y Versos. Uh -huh. ¿Sigues sí, escribiendo, sí. por cierto? ¿Sigues sí, escribiendo sí. ¿Poesía, poesía sí. infantil? Sí, sí. ¿Sí? Eh, salió el año pasado el, el último poemario infantil publicado por, por la editorial Valparaíso. Uh -huh. se titula Zombies, momias y hechizos para burlar el miedo. Bueno. O sea que están. Y otro, otra obra también de de tu investigación como como doctora en filología hispánica que que eres y profesora de la universidad. Que tiene que ver con la forma de escribir y de hablar, ¿no? Sí, sí hablar, leer y escribir. Hablar, leer y escribir. Eh, es. Que lo editamos también con, del que es coautora también Palmer, la compañera que aparece en tercer lugar en el, en el libro, uh -huh. y otra compañera en este caso de la Universidad de, de, de Córdoba, que María Rosal eh, también poeta y también y lo editamos en la editorial Visor, se publicó. Bueno, ahora está de camino, que viene, viene de Salud esta mañana desde La Rioja. Sí. Ahí, hay un paseito de La Rioja, al menos. Un paseito, sí, ¿Sí? viene con, con mucha ilusión por presentar mañana el libro en, en la librería mañana Picasso. Ya está a las 7 en Picasso. Uh -huh. Déjame ver un trocito, solamente las cuatro o cinco primeras líneas de la introducción del libro. Dice así, en esta obra, fruto de una larga investigación, proponemos una reflexión, una nueva perspectiva de la enseñanza de la gramática. Si bien esta problemática no es reciente, merece eh, repensarse de nuevo. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿por qué seguir utilizando los mismos métodos de enseñanza que no funcionan? Buena pregunta. ¿Qué falla en nuestro sistema? También buena. Si las formas y vías de comunicación evolucionan, ¿no deberíamos evolucionar con ellas? Permítame que utilice las preguntas de la introducción uh -huh. para introducir de alguna forma la paquilla entrevista que vamos a tener. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué falla en el sistema? Bueno, pues nosotros lo planteábamos en, el, en la introducción, ¿no? Es decir, eh, estamos volcando, el sistema educativo se está volcando en la enseñanza de la escritura, en la enseñanza de la gramática. Desde hace muchísimos años el sistema educativo ha sido, ha tenido esa un, unidireccionalidad, ¿no? Mm -hmm. En esa dirección. Eh, y sin embargo, sigue habiendo carencia en el uso de, lo, de los escolares eh, en el ámbito académico, en el ámbito de la escritura académica, en los contextos formales y demás. Y eso es lo que nos hace tener que replantear un poco la metodología, el tipo de enfoque que le estamos dando a la enseñanza de la gramática y a la enseñanza de la escritura en la aula y buscar nuevas alternativas. Entonces, aunque hablar de enseñanza de la gramática parece un tema que ya está muy manido, que ya está muy trabajado, sigue siendo necesario abordarse desde perspectivas muy distintas. Y es lo que hemos intentado hacer en este en este volumen. Y sobre todo cuando se abren nuevos espacios de, de comunicación, como que es parte del título de, de, de la obra. ¿no? Claro, mmm, estamos en un momento en el que tenemos nativos digitales en la aula, lo, sí. eh, los, lo, los espacios para la comunicación son muy diversos, ya no nos comunicamos solamente eh, con el papel, solamente con los libros en formato eh, tradicional, sino que tenemos mmm, espacios muy diversos, muy, muy distintos, eh, pasando pues por... <coughs> por lo que es toda la tecnología, eh, todos los soportes digitales, claro. y tomando, tomando muy en cuenta algo que hemos, que hemos querido rescatar en el libro, que han sido los espacios de comunicación urbana. Es decir, esos textos urbanos, como puede ser el graffiti, muy interesante como pueden ser la, los textos publicitarios, o como pueden ser el tatuaje, que es un, un medio de comunicación y de, y de crear arte, que está muy de moda, en, sobre todo en la, en la población juvenil. Eh, pues, cómo lo podemos rescatar para desarrollar habilidades comunicativas en el aula a partir de esos textos. Uh -huh. Entonces tiene una presencia muy importante en el libro eh, y además bueno pues nos permiten a veces el acceso también a la literatura, a los textos literarios. Qué bueno. En sí. parte de capítulos, el grafiti y la acción ortográfica, el grafiti y la acción <coughs> poética, letras tatuadas y tatuajes literarios, grafiti y tatuaje, eslogan y espacios... En eh, tic-tac, ¿no? Algunas tareas. Sí, sí. sí. Eh, dime una cosa, este, eh, hablando de nuevas tecnologías, esta forma de, de escribir abreviada que utiliza hoy en día la gente más joven. Uh -huh. eh, ¿de alguna forma ha dañando la, la, la gramática? Hombre, la, la yo. Lengua. Que, claro, yo creo que es que. digamos que se está contaminando un poco el, el ámbito de la escritura, de esa oralidad coloquial que usamos y trasladamos muchas veces mmm, nuestra forma de hablar. A la, ...a la hora de escribir... ...eso se traduce en esa abreviatura... ...en ese uso de la K para un Q... ¿no? ...o de una X con una... Eh, ...para decir el por... ¿no? Eh, ...eso es creatividad en el lenguaje... ...en cierta medida... ...de lo que se trata es de que si eso... ...está invadiendo la escritura académica... ...de nuestros escolares... Debe hacernos rep replantearnos el por qué no lo usamos a nuestro servicio, es decir, por qué no partimos de textos que están escritos desde esa perspectiva creativa para que ellos luego reelaboren y hagan, construyan un texto mm. eh, bien, con una buena disposición. ¿no? Mm. Y, y de todo eso es lo que es un poco. Mm. Pero tú, por ejemplo, eh, Maricalmel, como, como docente que eres, como profesora, ¿tú aceptarías en un examen escrito que utilizasen.? Esas abreviaturas. No, eh, siempre en el, en, el, en el texto académico. Está claro el, que no. Está claro que pero no. Es que eso está pasando. Claro, está claro que no. Aunque a veces, como transgresión, si lo ponemos entre comillas, eh, puede resultar una marca. Eh, pero cuando el, el autor del texto es consciente de que es, de que eso es una abreviatura o de que eso es algo coloquial que está usando, precisamente, remarcándolo. Por eso ponemos las comillas para decirle al lector, oye, que soy consciente de que esto no lo debería usar, pero es una marca de la oralidad en la escritura. El problema es cuando ellos lo, lo usan sin ser conscientes, como sucede muchas veces en el propio correo electrónico, eh, cuando se manda en contextos académicos, claro. de alumnos a profesores o entre... Eh, o la misma administración, no correos electrónicos que se redactan y los estudiantes vemos que carecen de herramientas para mm, elaborar un texto adecuado a esa situación comunicativa. Uh -huh. Ahí es donde sí que tenemos que intervenir los, claro. los mediadores. Y esto también es lo que quiere decir que la lengua está viva. Claro, ¿eh? claro Que eso, claro, es claro. ¿no? eso es lo importante, ¿no? es lo importante. Sí, sí, sí. Que la gente joven le está dando, bueno, no sé si algún día en algún momento la RAE, en fin. Eh, tomará buena nota de lo que está sucediendo con... Sí, claro. De hecho, la RAE va, va incorporando mmm, términos y vocablos que hace un tiempo eran impensables porque eran de virtuación de la norma. Pero claro, el, quien, man, quien manda en una lengua son los usuarios. Lo importante en una lengua es que sea heterogénea, que evolucione, mm. que cambie. Y la lengua va cambiando eh, de acuerdo con la evolución social, eso es así. Pero... Por eso, los movimientos de acción poética y de acción ortográfica que son todos estos grupos que se generaron para llevar la poesía a las calles, vemos muchas veces en, 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 en murales sí, y en, sí. en las calles, vemos poemas, poemas de Machado, poemas de. o poemas de ellos mismos, uh -huh. o evocaciones poéticas que ellos han escrito. Eh, eso está haciendo una labor importante en acercar la, la poesía a la calle, y eso lo podemos usar en la aula. Uh -huh. Y luego los de acción ortográfica, que son los que corrigen. No sé si se han dado cuenta ¿Ah, muchas sí? veces como en un graffiti que está escrito sin H, un, una A del verbo A llega alguien de acción ortográfica y escribe también en plan grafitero esa H con un color rojo que resalta, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos sí. que hemos rescatado de, eh, de. de bases de datos. Y, y claro, eso nos da un material muy interesante, ¿no? Porque acercamos, acercamos al niño al. pues a un espacio de comunicación real cotidiano. Eh, con el que ellos mm, eh, habitualmente entran en contacto. ¿no? Sí, es verdad que aparecen algunos. Eh, si no es ahora, ¿cuándo? No? Solo tú, solo yo, acción ortográfica. Claro. Sin poesía no hay ciudad. Claro. <laughs> de los mensajes, Esa ¿no? reivindicación también ¿no? de, de, de la poesía, de la, de la palabra, como, como, una, como una herramienta de progreso, de, de construcción. Nuevas ¿no? De... No formas de lo que se pretende. No sé si por ahí es uno de los objetivos de, de acercar nuevas uh -huh. formas de, de, de enseñar la gramática. Claro, ¿No? sí, sí, sí. Por eso hemos dedicado. En las aulas, aprovechar todo esto. Claro, aprovechar todo eso. Hemos un, hecho una serie de tareas, tareas, propuestas concretas, reales. Por eso es un libro muy útil para, todo, para los mediadores, en este caso para maestros, maestras, eh, educadores sociales, bibliotecarios, porque damos herramientas reales, textos reales y cómo usarlos. ¿no? Mm. cómo usarlo para que lo, los estudiantes desarrollen su capacidad gramatical y, con eso, su competencia comunicativa. No podemos entender la enseñanza de la gramática como algo aislado del discurso, sino en el seno del discurso donde lo tenemos que enseñar. Claro. Bueno, uh -huh. te dejo marchar. Estás... Hoy tienes voz, ayer me decías que ni, ni, uh -huh. ni un hilillo. Ayer aún, a esta hora que... estaba totalmente afónica. Mírate <laughs> para mañana, para la presentación. <laughs> a las siete estará Mari Carmen, Quiles Cabrera, también estará Aurora Martínez Esquerro, no personalmente Itaca Palmer, pero sí ha participado también en este libro, sí, ¿no? sí, ...redos de supuesto. Palabras, Gramática y Uso de la Lengua en nuevo, eh, Nuevos Espacios de Comunicación. Uh -huh. La lengua que está más viva que nunca. ¿no? Sí, efectivamente. Eso es, lo, eso, es lo bueno. eso es lo bueno. Te agradezco la visita. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien, Maricardo. Encantada de estar aquí. Encuentro de Teatro Universitario. Tiene que ver también con la Universidad de, de Almería. Hemos estado el lunes martes con dos compañías. Una de Jaén, ayer fue de Sevilla, la Pablo Lavide. Esta tarde quien sale a la escena es la Universidad de Cádiz. Juan Domínguez con una obra que titula Antígona. Teatro Apolo. De nuevo contigo, recto final. Sí, Joaquín, por tercer día consecutivo recalamos en el Teatro Apolo de la capital almeriense y el motivo que nos trae es que se sigue celebrando el segundo encuentro universitario de Teatro de Almería. Y el turno en esta ocasión es para Persu, el grupo de teatro que llega procedente desde Cádiz. Y Antonia es la responsable que ya nos atiende en el programa. Antonia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de saludarla. Encantada de estar con vosotros. Bueno, ¿qué le parece esto del encuentro universitario de pues, Teatro de Almería? Pues una gozada, una gozada para nosotros y mucha ilusión para los chicos. Muchas. Sí. Representados, hablamos que ante, antes de ayer con un grupo de Jaén, hablamos ayer con un grupo de Sevilla, hoy el turno es para otra ciudad andaluza, para Cádiz. Para Cádiz, el turno es para Cádiz con Fersu Teatro de la Universidad de Cádiz y aquí estamos muy ilusionados con venir a Almería y con representar aquí en este hermosísimo teatro. Ayer nos decían los de Sevilla que llevan ya 20 años de recorrido, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? Nosotros de recorrido en Atalaya llevamos poco tiempo, pero Fersu lleva ya 10 años de existencia. Sí. No está mal tampoco. No está mal. Estamos <laughs> en una segunda etapa y muy ilusionados. Un sí, clásico sí. que estudiábamos todos en nuestra sí, sí. época, sí, así. <laughs> Antígona. Así, así, bueno, y que algunos lo estudian todavía, claro está. Sí, sí. Los clásicos no mueren nunca. Sí. <laughs> eh, una obra que sí. es conocida prácticamente por todo el mundo. ¿no? Por todo el mundo, porque el tema es un tema universal: es la rebelión de un, un particular contra el Estado, es el individuo contra el Estado. Por tanto, son temas universales que siempre perviven en la literatura y en la vida. Si la memoria no me traiciona, era de Sófocles. Sofoc Sófocles, exactamente. Eh, Antígona de Sófocles. ¿Cuántos eh, alumnos participan en la obra de hoy? Pues son unos 15 alumnos, sí. ¿En el escenario? Entre técnicos y alumnos son 15 personas. ¿Qué le parece eh, pues este una, coqueto escenario? ¿Había tenido belleza. oportunidad de conocerlo? No, la verdad es que no. Habíamos estado en el de Jaén, en el de Arimelia, que se le parece, pero creo que este es más bonito. Este Me dijeron muy, que efectivamente el otro día, la primera cita que tuvimos antes de ayer, el lunes, que en Jaén parece que se, encuentre, se celebra otro encuentro universitario de, de características muy parecidas a este que se está haciendo en Almería. Sí, bueno, eh, lo que se refiere quizá a usted al aula de teatro, las sí, aulas sí. de teatro sí. universitaria, sí, que Fer su también Que es donde ha estado. Han estado sí, allí han estado y han disfrutado, han aprendido muchísimo y viene muy contento, es decir, una experiencia muy nueva para ellos. Una última cuestión que sé que están ensayando y ultimando los detalles ha sido un auténtico atraco el que hemos cometido. Nada, nada, eh... nada, nada. La obra, aparte de lo que es el contexto universitario, han tenido oportunidad de representarla en otros lugares o. Pues la verdad que este es el primer sitio donde la vamos a estrenar. Es decir, Anda. estrenamos la obra aquí en Almería, luego vamos a Córdoba y luego ya la estrenamos en Cádiz, en nuestro campus. Pero aquí es donde la vamos a estrenar. O sea, es decir, el estreno, es el estreno el aquí en Almería en el teatro sí, te va... sí. en el teatro Apolo. Nueve sí. de la noche, ¿no? El 9 de la noche, ya esperando que el público entre a las 8 y media y un poquito nervioso y, y animado, muy animado. ¿Cómo están los chicos y chicas? Pues ya los ven, muy, muy a gusto. Ahora estamos en los momentos iniciales donde quizás los nervios no. Sí, no, ya eh, empiezan a ponerse Pensando que hay que ultimar sí, el sí, último detalle. Sí, como que falta tiempo, sí, lo típico, vamos. Digamos. Sonia, que no sabe cómo le agradecemos que nos ah, haya vos podido vos dedicar vos. estos segundillos, le dejamos para que muy puedan bien, seguir con bien. su trabajo. Muchas gracias a vosotros. Joaquín, pues tercera cita que hemos tenido desde el mismo espacio y con el mismo motivo, el segundo encuentro. Universitario de Almería, hoy el turno para este grupo gaditano que va a representar la hora antígona. Bueno, pues bienvenidos a Almería dentro de este segundo encuentro de teatro universitario. Tres cositas dentro de la agenda cultural para cerrar la tarde. Una de ellas recordarles: mañana creo que estaremos con él, que nos va a tener unos minutos a ver si nos regala algo de música en directo. Un pianista que se llama Jorge Navaca toda mañana jueves a las 8 de la tarde en, en la Escuela Municipal de Música y Artes. Para los aficionados a la zarzuela, este viernes día 22 llega al auditorio maestro Padilla de la mano del Teatro Lírico Andaluz, El Barbero de Sevilla. <coughs> Si coge, poi deman si parlerà. A vente. Puede? ¿Puede? Ode, adelante. Adelante. Que tal? Como va? Son los periodistas que quieren tomar. No tomamos nada. nada. No, no. No, no. Reciba usted nuestra felicitación. ¡Qué santuza! ¡Qué prodigio! ¡Ay, qué tiple! ¡Qué mujer! ¡Vaya una caballería que nos ha cantado usted! ¡Vaya una caballería que nos ha cantado usted! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Es justicia, no hay de qué! Eh, ¡Dale vino! ¿Una copita? ¡Tomaré! ¡Tomaré! ¡Mamá, ya estoy para los amantes de la cerzuela, todo un clásico de la lírica española, este barbero de Sevilla. Teatro Lírico Andaluz, viernes 22 en el Auditorio Maestro Padilla. También ese viernes, otro estilo musical, evidentemente, vuelvo a recordarles porque es para no perdérselo, un par de artistas se hacen llamar Dan Hayes y Peter Richards Book es como se llama la banda. Están recorriendo pues, prácticamente diferentes escenarios de todo el mundo, homenajeando a Simon y e. Garfunkel. Y tienen una crítica fantástica, un concierto de esos memorables. Bueno, pues también están en Almería el viernes a partir de las nueve y media en el Teatro Cervantes. Mañana nos vemos a partir de las seis y media. Gracias, como siempre, por acompañarnos hasta mañana. Adiós. Your hopes should pass away. Simply pretend that you can build them again. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cuckoo, you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Strangers in the quiet of the railway station running scared, they low seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. I'm The sun.